Hola, soy Carlos Rodríguez, soy profesor en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. He trabajado para las editoriales americanas Marvel y DC Comics, dibujando la serie de Batman. Y ahora que Batman cumple 75 años, os voy a dar una pequeña clase de cómo dibujar un buen Batman. Bueno, pues lo primero, tenemos que hacer un pequeño encaje a lápiz con los volúmenes principales del personaje, para luego poder pasarlo a tinta. Le marcamos un eje de acción al personaje que nos marca la pose principal. Vamos a intentar poner a Batman en una pose dinámica, ya que es un personaje que, bueno, que aparte de su fuerza, pues también tiene que reflejar agilidad. Así que vamos a hacer primero una línea muy suelta. Ya decidiremos luego qué línea de estas cogemos como definitivas. Vamos a ponerle un puño cerrado, que da sensación también de fuerza. Va a ser un Batman que esté vigilando en lo alto de una gárgola. Ahora en este paso no importa ensuciar, luego vamos a pasar a limpio y a definir ya con tinta las líneas que nos gustan y ya borraremos las que no utilicemos. Bueno, ahora que ya hemos hecho el boceto previo, vamos a pasar a la segunda fase, que es definir el lápiz. Elementos indispensables de Batman, por supuesto, los cuernos en la máscara y el murciélago en el pecho, su símbolo. En esta fase del lápiz lo que estoy haciendo también es ir sombreando el dibujo para darle una iluminación, en este caso una iluminación que viene desde abajo de la ciudad, ya que lo normal es que Batman salga de noche, lo que le da también un aspecto pues un poquito más demoníaco para asustar a los delincuentes. Para la capa las hago desplegadas para que su silueta se asemeje a la de un murciélago en lo alto de un edificio. De igual manera le vamos a poner en el cielo unos murciélagos que le van a acompañar. Bueno, pues ya hemos terminado la fase de lápiz y ahora que lo tenemos bien definido, vamos a empezar a pasar a tinta. Utilizo pues o rotuladores calibrados o estos rotuladores que tienen punta de pincel, son japoneses y es un poco flexible la punta, no es tan flexible como un pincel, entonces permite mayor control en el trazo que un pincel. Y tampoco es tan rígido como un calibrado, entonces también permite eso, cierta valoración de línea, cierta suavidad y se entinta muy bien con estos. Lo primero que voy a hacer es el contorno. Pues ahora que hemos terminado ya la línea, vamos a empezar a dar la mancha de negro. Estas sombras le dan mucha fuerza, son muy típicas del cómic americano además. Puede ser sombras puras o combinarlo con un poquito de trama. Yo lo voy a combinar con un poquito de trama para hacer algún degradado con la tinta. Bueno, pues esto prácticamente está. Ahora ya unos pequeños retoques finales. Un poco de textura en las piedras. Y en la gárgola, y ya podría estar.